El tema de hoy es focalizado con el área fronteriza. Sin embargo, yo no puedo dejar de hablar sobre un tema, sobre algo que es mucho más amplio que solamente el tema, el área fronteriza. En este caso, me quiero referir a las estructuras criminales que actualmente hacen vida en nuestro país. Estamos hablando de por lo menos cinco grandes estructuras criminales que son la que, digamos, se convergen en diferentes formas para poder llevar a cabo gran cantidad de actividades terroristas criminales. El crimen transnacional en Venezuela hoy en día es algo que existe y que atenta no solamente dentro del país, sino con las economías de países aliados y de países cercanos, como es el caso de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, por decir lo menos, ¿no? En relación a estas cinco estructuras criminales a las cuales me estoy refiriendo, la primera a las que quiero mencionar son a las 12 megabandas que hay dentro del país. Por ejemplo, está la megabanda de los 300 que está en el estado Miranda, la megabanda del Tren de Aragua que opera en Aragua, Zulia, Trujillo, Falcón, el Tren del Zulia que opera en el Zulia, los Meleán, ampliamente conocidos, que están en el Zulia también, la banda de los Leal, hoy en día protegido por el gobernador Omar Prieto, megabanda de Carlos Bapal, que está ubicada en en Miranda, específicamente en los Valles del Tuy, la megabanda de Bander, que estaba ubicada en Amacuro y Monagas. Esas son algunas de las que, digamos, son más importantes. Luego pasamos a otro punto, a otra estructura criminal, no menos importante, que es los colectivos. Los colectivos en Venezuela se han convertido, pues, si bien es cierto que hay un área de los colectivos que se han dedicado a temas sociales, hay otra área que es un brazo armado. Y ahí tenemos, por ejemplo, y agarrando sobre el tema fronterizo, el colectivo de que se fundado por Freddy Bernal, que es el de Seguridad y Defensa Fronteriza. Bueno, ese es uno de los más importantes que en este momento pues tiene mayor apoyo del régimen. Tres Raíces, Frente 5 de Marzo, Alexis Vive y el ampliamente conocido colectivo La Piedrita, dirigido por un delincuente, ¿verdad? Valentín Santana, y son los que hoy en día tienen a cargo la protección y la movilidad del señor Jesús Santrich. Por otro lado, los carteles de las drogas, tercera estructura criminal. De los otros carteles de droga, bueno, está el cartel de La Guajira, el cartel de Paraguaná y obviamente pues el cartel de Los Soles, que ya en muchos medios de comunicación han hablado y se sabe pues la existencia de un grupo de generalatos que se encarga del tráfico de drogas a nivel internacional. El cuarto punto, y aquí empieza a ponerse la cuestión un poco más densa, es el terrorismo. Estados Unidos hasta principios del siglo XXI estuvo focalizado sobre el terrorismo islámico suní, básicamente con Al Qaeda. Sin embargo, pues en Latinoamérica, y gracias a a las investigaciones que llevó a cabo el fiscal Alberto Nisman, evidenció la presencia de grupos iraníes en Centroamérica y Suramérica. Iraníes y Hezbollah, los iraníes y grupos de Hezbollah crearon una red que hoy en día operan básicamente en Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. Se sabe que también hay otros países, pero a ciencia cierta, pues en estos países están allí. Hay un caso significativo de esas investigaciones del señor Nisman, que es el del señor Moshe Rabbani. Moshe Rabbani es uno de los sindicados de haber participado en el atentado de la AMIA en julio del año 94. Ahí murieron 85 personas. Este ciudadano de origen iraní formó una estructura donde al principio habían solamente 15, 13 delegados en la embajada de Argentina, de iraníes. Pero cuando él se retiró, habían 67 delegados que operaban a nivel latinoamericano. ¿Okay? En el caso de la República Islámica de Irán, es de tendencia chií, inició sus operaciones en el año 2006 en Venezuela. Eso fue también público y comunicacional. Se firmaron convenios de diferentes tipos, pues, del año 2010, 2012. Y recientemente todos fuimos testigos de la llegada de 17 vuelos
a Venezuela con la aerolínea Mahan Air. Mahan Air es una aerolínea asociada al traslado de las fuerzas Qut, las cuales pertenecen al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, organización que hasta el día de su fallecimiento estaba comandada por Qasem Soleimani. ¿Okay? Entonces, luego de esto, además de estos vuelos, tenemos las embarcaciones o los buques, las naves que llevaron gasolina a Venezuela, y que no sabemos qué realidad se llevó, qué se llevaron ellos de Venezuela, porque eso ha sido imposible verificarlo, toda vez que cada en las oportunidades que se presentan, no solamente buques, sino aviones al territorio venezolano que vienen de Irán, inmediatamente pues el DGCIN crea un cerco de protección de 200 y 300 metros, no se permiten fotografías, le quitan los teléfonos a los funcionarios, así que todo es absolutamente secreto. Es importante señalar pues que sabemos, y esto está confirmado, que en el Cabo San Román se está instalando una base de operaciones para monitorear todas las comunicaciones que existen al norte de Venezuela. 600 millas náuticas, por aire o tierra, todo lo que se transmita será monitoreado por un centro de operaciones donde están los iraníes y los rusos. ¿Okay? No menos importante también hay que hacer referencia a la presencia del ala militar del partido chiita libanés Hezbollah, una organización que está considerada por lo menos en 18 países como una organización terrorista. También tenemos nuestra, digamos, parte nacional, y es el caso del clan Nars al-Din. El señor Nars al-Din es mano derecha de Tarek el-Aissami. Ellos han construido una importante red de personas con identificación venezolana que opera en Europa y que operan en el Medio Oriente. Está el caso, por ejemplo, del señor Makin Díaz Fatián. Ese señor estuvo involucrado en los atentados del 11 de septiembre en el año 2001. Ese señor fue detenido en Jordania en el año 2015. Fue detenido por participar en unos ataques terroristas. Bueno, ese señor fue puesto en libertad porque se alegó que tenía demencia. Ese señor tenía documentos venezolanos. Y los abogados que participaron en la defensa y que lograron la libertad de este señor fueron pagados por el régimen de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Eso para finalizar el punto relativo al terrorismo. Ahora entrando en el tema de la guerrilla. La FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ya no son las que realmente están haciendo vida en Venezuela, porque son las ex-FARC, han conseguido un terreno fértil para enquistarse en nuestro país. Ellos pueden circular sin ningún tipo de inconveniente a lo largo y ancho del territorio venezolano, muchos de ellos con escoltas y protección de primer nivel, a veces de las policías o a veces de ellos mismos. Y cuando hablo que se pueden trasladar, no es sencillamente en vehículos, sino en aviones. Salen en aviones, van a Cuba, regresan, se mueven dentro del país en aviones. Así que eso es algo que ha sido corroborado y me ha sido informado por los organismos de inteligencia y con funcionarios que yo tengo relación, que son activos dentro de Venezuela. Ahí, bueno, líderes importantes como Iván Márquez, está Romaña, Gentil Duarte, John 40, John Milicia, el comandante Luca, que es el que se ha apoderado pues del Orsa, y obviamente Jesús Santrich. Jesús Santrich está en Caracas, en el 23 de enero, en el bloque 41, piso 14. Y cuando digo esto, para aclarar, porque en muchas oportunidades me han dicho que es que lo han visto en otros lados, y que cuando yo digo que estaba en el 23 de enero es porque uno de los sitios donde él mayormente está, con la protección de Valentín Santana y el colectivo La Piedrita. Pero no significa que no se mueva de allí. Se mueve a Bolívar, se mueve a la frontera con Venezuela a reunirse con gente, con diputados del régimen. Así que él mantiene una vida bastante activa. Inclusive va a Cuba y regresa. Es una organización que tiene, sabemos que tiene por lo menos 600 miembros con exactitud o contabilizados hasta ahora. En algunos de estos miembros, en parte de los miembros de esta organización, ya no solamente son colombianos, sino hay muchos venezolanos.
Se les paga entre 200 y $300 mensuales, inclusive se les da un teléfono celular. Increíble, porque en Venezuela, ayer que se celebraba el Día del Policía, un policía gana $10 al mes. Sin embargo, pues la guerrilla o la ex FARC recluta a venezolanos y le paga entre 200 y $300 mensuales. Hasta el año 2007, Gentil Duarte estuvo a cargo de comandar toda esta gran organización. Sin embargo, pues a partir de del 2019, es Iván Márquez el que agarra el poder, ¿no? Tiene fuerte presencia, y cuando digo fuerte es porque se ha establecido que así es, en 6 estados: en Zulia, Barinas, Apure, Táchira, Miranda, Amazonas y Bolívar. Sin embargo, pues sabemos que hay en otros estados, no con la misma fuerza que tienen allí. Por otro lado, pues tenemos que el señor John 40 es el encargado de manejar todo lo que es la explotación minera, básicamente el oro y el coltán. Además de eso, es el que controla todas las rutas fluviales que permiten exportar droga al mercado interno de Brasil, así como para Europa y África, ¿no? Es importante también recordar, pues, que la OFAC, la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, sancionó a varios generales, a varios militares de alto rango de Venezuela, porque luego del fallecimiento del señor Raúl Reyes, se consiguió información que vinculaba a estos militares, pues, con las actividades de guerrilla de los grupos guerrilleros. Inclusive información cierta de que Hugo Chávez se había comprometido con la guerrilla, con la FARC y con el ELN a suministrar dinero de aporte, en el aporte necesario para que ellos continuaran con su lucha. Así como también se pudo establecer que el vínculo que se creó, el encargado de hacer esas relaciones, fue el señor Hugo Carvajal, mejor conocido como el Pollo Carvajal. Eso es con respecto a la ECFAR. Respecto al ELN, sus líderes, Gustavo Giraldo, Aules Pablito, Eliezer Chamorro, Antonio García, García Rafael Granados, que es Ramiro Vargas. Tiene aproximadamente 1.500 hombres dentro de nuestro país. 1.500 hombres, no es cualquier tontería. Además de que tiene 1.500 hombres, también han procedido en algunos casos al reclutamiento de venezolanos. Tienen fuerte presencia en 8 estados: en el Zulia, Táchira, Falcón, Lara, Apure, Guárico, Bolívar, Amazonas. Sin embargo, pues sabemos que por lo menos en otros 4 estados también hacen vida el ELN. Sus actividades criminales, al igual que el resto de la ECFARC, extorsión, secuestro, narcotráfico, minería ilegal, están muy vinculados con el tema de las cajas CLAP, son las que tienen el control en algunos sitios, por encima inclusive de las fuerzas militares. Tengo el caso de un efectivo militar que en una oportunidad me comentó que se acercó un agente del ELN a hablar con él para decirle, pues, que en relación ahora, en relación a quiénes iban a controlar la gasolina que se le iba a entregar a los ciudadanos o a las fuerzas policiales, eran ellos, el ELN. No podían ser ese comandante, que no puedo decir obviamente ni el nombre ni la jerarquía. Así que así, a ese nivel de penetración y de control llega el ELN. Su capacidad de fuego es bastante grande, además de tener 1.500 hombres. Y a diferencia de la ex-FARC, ellos dirimen o arreglan sus problemas a la fuerza. La ex-FARC usualmente tiene un poco más de diplomacia, y el ELN no, ellos sencillamente, inclusive con el régimen. Prueba de esto, pues, es que en el año 2018, 3 efectivos militares de la Guardia Nacional fallecieron y otros 10 resultaron heridos en una emboscada del ELN. Todo esto porque se había practicado la detención de un ciudadano de nombre Luis Felipe Ortega Bernal, que era líder del ELN. Así que respecto al ELN, existe también pruebas fehacientes de que esto es así, aun cuando Vladimir Padrino López y Jorge Arreaza insistan, pues, que no hay guerrilla en Venezuela. A la final, el ELN y la FARC son las fuerzas militares no convencionales con las que el régimen está contando.
Y eso es así porque sencillamente pues saben que la Fuerza Armada está en una condición de minusvalía, el apresto operacional no sirve, se ha venido a menos, la gente está desmotivada y a la final pues siempre hay, y a la final la Fuerza Armada venezolana en su núcleo más importante son gente respetuosa de las leyes y saben que no arremeterían contra el ciudadano común. Eso no le importa absolutamente nada al ELN ni la FARC. Y esa es una de las tarjeticas que tiene el régimen para poder defenderse. ¿Okay? Luego hay dos organizaciones más, el Ejército de Liberación Popular, que está liderizada por Luis Clavijo, tiene aproximadamente 300 miembros. Tiene su presencia principalmente en el estado Zulia y sus actividades criminales, el narcotráfico, el contrabando de combustible y el del ganado. También tenemos nuestra propia fuerza de liberación, la Fuerza Bolivariana de Liberación, o llamados Boliche. Esta fuerza realmente se ha tenido que plegar más a las fuerzas convencionales, al ELN y la FARC, porque bueno, es una organización que no tiene más de 50 hombres, ni 50 miembros, y no tiene capacidad, la misma capacidad que tienen, ni la experiencia que tienen los demás. Así que para resumir, yo diría lo siguiente, el régimen de Nicolás Maduro hoy en día pues, se ha asociado internacionalmente con los criminales más importantes que existen, con los terroristas más importantes que existen y a los que el planeta les tiene miedo, porque ellos necesitan tener unos aliados de ese tipo para poder blindarse. Eso a lo externo y a lo interno utilizan a la guerrilla, al ELN y a la FARC para poder protegerse a lo interno en el país. Así que Venezuela, 916 mil kilómetros cuadrados se han convertido en el asidero de las organizaciones criminales más importantes del mundo.